Son Constantino Portela Fernández, son más conocido por Tino. Hola, chamome Cristina, teño unha tenda de ropa no Casco Vello, se chama Roca. Hola, soy Jorge, regento la librería Ganda en la calle Placer y es una librería especializada en la búsqueda del ser humano, ya sea a nivel corporal, a nivel mental o a nivel espiritual. La diferencia que se encuentra un cliente que viene a Gandalf, sobre todo, es la gran abundancia que hay sobre cada tema. Y después, aparte, que le podemos dar una opinión o un consejo sobre qué libro es mejor para esa persona o qué objeto le viene mejor para el tema que está buscando. Toda mi xente son punkis, son rockers. E digo, pues teño ganas de facer algo que sexa meu, propio. Entón, dixen eu, pois unha tenda de roupa, que se entenda por que se viste así, cal é o concepto, cal son a simboloxía da roupa que levamos nos, transmitir un pouquiño o porqué. E teño unha cafetera, pois ofrezolle aos clientes pois un café, nos sentamos, falamos de música, falamos de concertos. Levo moitos anos aquí no barrio, e claro, teño un negocio de alimentación. Bueno, pois se vende algo de todo. De limpieza, artículos de limpieza, alimentación, algo de bebidas, refrescos. Bueno, un clásico de alimentación, o sea, antiguamente se chamaba ultramarinos, que era o que se vendía normalmente así de todo xunto. Y además de libros, tenemos un amplio abanico de objetos, como son los cuencos tibetanos, tenemos una amplia gama de minerales, por sus propiedades curativas y muchos más objetos que ayudan en las terapias a mejorar o en la decoración de la casa también. Pues no me hubo un mundillo, conocí a una amiga que se llama Natalia, diseñadora. Entonces ella es la que le da esa parte de servicio a los clientes que tenían ganas de hacer algo exclusivo para ellos, o que ella fai. Son todos os materiais comprados íntegros aquí en Mercados en Galiza, tanto desde o deseño hasta a confección, son todo feito aquí. Hola, temos un precio un pouco máis alto, pero moita xente lle gusta vir aquí ás tiendas porque é como unha zona, así como unha cousa familiar. Ven aquí, charlamos un pouco desto do outro, do fútbol, da vida, de isto, así como un entorno familiar. As tiendas é un entorno familiar, máis ben. O supermercado non, o supermercado entras ali, compras, buenos días, buenas tardes e adiós. Pero aquí non, aquí se charlas, esto, outro, así. Buscaba un local que fuera cálido, que cando entraras, que te encontraras de unha forma diferente en él. Pensándolo bien, me pareció el mejor sitio para poder montar este tipo de negocios, el Casco Vello. A zona para o que eu quería era esta. Sabía que sí o sí quería estar no Casco Vello. O pun en Vigo, a movida viguesa, foi todo aquí. Quero volver a revivilo, ou polo menos intentar que volva con máis forza.